Partimos para una nueva aventura. Nuestro destino es, en este viaje, la Mesopotamia argentina. El centro de la visita será la ciudad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos. Diamante está cerca. Recorremos desde la ciudad de Buenos Aires los 450 kilómetros que separan la capital del país de la llamada Ciudad Blanca. Con sus 70 metros sobre el nivel del mar, recostada en el lado oeste del río Paraná, sobre las barrancas, en el punto justo donde comienza el delta argentino, Diamante ofrece al visitante todos los verdes de una provincia rica en paisajes. Será para nosotros volver a descubrir uno de los sitios conocidos en nuestra niñez. Será el momento de refrescar las fragancias que quedaron grabadas en nuestra memoria. Salimos hacia el norte por la ruta panamericana para enlazar la ruta nacional número 12 a la altura de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Luego el complejo Unión Nacional que une a esta con Brazo Largo en Entre Ríos. Atraviesa la isla Talavera y lo conforman dos imponentes puentes, el Bartolomé Mitre y el Justo José de Urquiza. Es que Entre Ríos estuvo separada del resto del país hasta finales de los años 60, cuando el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná rompió el aislamiento terrestre. A este le siguió la construcción del complejo Zárate Brazo Largo una década después. En Gualeguay abandonamos la ruta nacional y marchamos transitando la ruta provincial número 11, que seguirá el contorno del río hasta la ciudad capital de la provincia, Paraná, distante 42 kilómetros al norte de Diamante. La ruta se extiende sobre las cuchillas de Montiel, en pronunciadas ondulaciones, con una vista de paisajes naturales con profundos matices, campos arados, sembradíos en flor y aldeas pobladas. El futuro aparece optimista. La colocación de las piedras fundamentales del nuevo vínculo terrestre, el 20 de junio de 1997, a ambas márgenes del río Paraná, a la altura de las ciudades de Rosario, en Santa Fe, y Victoria, en Entre Ríos, unirá aún más a esta provincia con el resto del territorio nacional. A la altura del kilómetro 112 de la ruta provincial, en Victoria, se encuentra la abadía de los monjes benedictinos del Niño. Llegados al país en 1899, siguiendo las ideas del fundador de la orden, San Benito, constituyen la congregación más antigua de la Iglesia Católica. Con el precepto de la oración y fruto del trabajo, aquí es posible adquirir distintos productos artesanales, entre los que se destaca el afamado licor monacal. ...78 kilómetros más al norte, arribamos a Diamante. Integra el llamado corredor turístico del río Paraná, que lo conforman distintas poblaciones asentadas a la vera de ese caudaloso curso de agua. Con 15.000 habitantes, el pueblo de Diamante fue creado el 27 de febrero de 1836... por una ley emanada del entonces gobernador de Entre Ríos, don Pascual Echagüe, en el paraje llamado Punta Gorda, con el objeto de formar una colonia militar, trasladando a este lugar un grupo de guaraníes y charrúas sublevados en el territorio de la actual República Oriental del Uruguay. Declarado en 1942 lugar histórico nacional por las grandes epopeyas políticas que aquí se sucedieron, sitio donde el directorio mandara erigir las baterías de costa y de banco para impedir el pillaje y el tránsito fluvial de la Armada Goda de Montevideo.
Por ordenanza municipal del 27 de septiembre de 1950, se designa como plaza pública, con el nombre de Punta Gorda, los terrenos ubicados sobre las barrancas del río Paraná, en el lugar donde ocurrieron los hechos históricos, a una altura de 90 metros del nivel del río, en la zona del Puerto Viejo. Por aquí y hasta la bajada de Paraná, se vio el paso de 50.000 caballos y 27.000 hombres lanzados a vadear el río con Justo José de Urquiza a su frente, en pos del encuentro que culminaría en la batalla de Caseros, poniendo fin al gobierno de Juan Manuel de Rosas. El local para la primera escuela de diamante fue mandado a construir por Justo José de Urquiza en 1848. Los ladrillos fueron traídos desde la ciudad de Victoria. Al principio, el sitio fue dedicado a la celebración del culto católico, atendiendo a la disposición testamentaria del hermano del gobernador, don Cipriano de Urquiza, que murió asesinado en Nogoyá, quien fue el que pidió que parte de sus bienes se destinaran a ese fin. Más adelante, se empezaron a realizar los trabajos para levantar la iglesia parroquial, designándose patrono de la ciudad a San Cipriano Mártir. El 9 de junio de 1850, se inauguró el templo de San Cipriano de Diamante, cuyos padrinos fueron Urquiza y doña Josefa Aguilera de Gutiérrez, celebrándose cada 16 de septiembre la festividad del santo patrono. En 1854, se colocó el campanario, que fue hecho con bronce fundido de los cañones utilizados en los campos de Caseros, con una espadaña simétrica de tres arcos de medio punto. Ubicado frente a la Plaza San Martín, hoy el edificio está destinado a la casa parroquial. El actual templo, dedicado a la Virgen de la Merced y edificado a partir de 1899, fue parcialmente terminado en 1947, concluyéndose las obras 4 años más tarde. Sus dos imponentes torres y su nave central son mudos testigos del renovado vínculo a través de sucesivas generaciones de la Grey católica con su iglesia. En 1927, se construyó el Palacio Municipal de Diamante, buen exponente de una época de oro en la construcción argentina. 2 plantas con una torre en su ochava que incluye un aceitado mecanismo de relojería y un campanario de hierro fundido. Desde aquí puede tenerse una visión elevada sobre los quiebres de sus calles y el pasear de sus vecinos. La noche también es un buen momento para disfrutar. Sus edificios iluminados permiten tener otra visión de Diamante. Allí está el edificio policial, la sucursal local del Banco Nación con su refinado estilo francés, el Club Social y hasta el Palacio Municipal engalanado a yorno, todos
rodeando la plaza principal, también iluminada. El generoso verdor se lo da el bosque de galería, un conjunto de abundante vegetación que forma galería en los cursos de agua, haciéndose más densa, cercana al río. Pero una de las principales atracciones de Diamante se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad. Es el Parque Nacional Predelta, llamado La Azotea, que protege una muestra de la naturaleza del sector superior del río Paraná. Creado por ley nacional el 13 de enero de 1992, tiene una superficie aproximada de 2.500 hectáreas, compuesto de tierra firme, costas anegadizas e islas que poseen todo el sistema de albardones, madrejones, playas arenosas colonizadas por sauzales y alisales, pajonales y camalotales que caracterizan este lugar. En él se encuentran un sinfín de aves, además de carpinchos y yacarés. Este es uno de los grandes refugios silvestres que aún subsisten en el país. Visitar el lugar, navegar sus arroyos e ir descubriendo esta vida singular que se expresa en islas, lagunas y bañados, constituye una experiencia enriquecedora. El viaje está por concluir. Un encanto difícil de describir va cerrando nuestro relato. El majestuoso río, su clima agradable, sus imponentes miradores sobre la barranca del Paraná, su frondosa vegetación. El contacto directo con la naturaleza nos permiten afirmar que aquí uno se siente como en su propia casa. La cordialidad de su gente nos invita a quedarnos, pero el tiempo se nos ha agotado y debemos regresar. Aquí recordamos los versos de aquel joven poeta, nacido en Buenos Aires y afincado para siempre en el corazón de Entre Ríos, Arnoldo Valentini, el canoero, quien escribiera alguna vez: y por más lindos pagos que haya por ahí, yo me quiero quedar, de tu piel respirar, de tu sangre beber y a este mundo gritar que como mi diamante no hay nada, nada igual. Una incomparable Entre Ríos, con todos los verdes, tiene en este diamante del Paraná una de sus invalorables joyas.